Hola mis amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que todos estén bien. En este día quiero que fui invitada por un reto de que hizo mi amiga Marta Rodríguez. El reto habla de reciclar. Ella dice que le fascina reciclar, que es algo espectacular. Es mostrar nuestras plantas recicladas y ella invita a varios canales para que participen con ella, y una de las invitaciones me la hizo al jardín de Sofi y quiero agradecerle. Quiero mostrarle en esta mañana este reciclaje que hice en un zapatito tenis, como puede ver, míralo. Mira el zapatito. Y aquí tengo otro reciclaje que es en un vasito, míralo. Una tradescantia en un vasito, mírala qué bonita. Y tiene un muñequito en la parte de arriba tocando. Mira, y tiene una flor abajo. En este otro está un vasito de McDonald's plástico que tiene una pitaya que está empezando a nacer. Míralo, ahí saca sus raíces y después se le trasplanta a una macetita más grande. Cuando ya está en una macetita más grande, se le vuelve a trasplantar para hacia la tierra. No es fácil, pero sí se puede hacer. Mira, quiero mostrarte aquí unos honguitos. Míralos, qué belleza. En este jardín, míralo, mira los enanitos. Mira qué belleza. Mira, y aquí reciclé un florerito que estaba entre la basura. Lo recogí y reciclé como macetita. Me encantó. Mira el grueso de lo que es. Te voy a hacer un acercamiento para que lo veas. Mira qué bonito. Ese estaba entre la basura y lo recogí. Unos calanchoes, mira cómo ha tirado sus flores de preciosas. Y aquí tenemos otros honguitos y unas casitas de hongos y unos enanitos, míralos qué bonitos. Y esta es otra macetita reciclada, que era una macetita china que era un container chino y yo lo convertí en maceta. Ojalá que le guste a mi amiga Marta lo que reciclé. Mira qué linda la ranita que está en la parte de arriba. Te la voy a acercar para que la puedas apreciar mejor. Mírala. Mira los enanitos, ¿ves? Mira, esta era un platito de mesa y yo lo convertí en maceta. Mira lo que belleza. Cuando no le da el sol se pone así blanco, blanco, blanco. Mira qué belleza, y te voy a mostrar cómo tiene dijitos que vienen aquí. Míralo. Ese era un platito para ensalada. Mira la cantidad de hijos que vienen. Mira el frutero que puse de este otro lado. Y tengo también unos enanitos aquí y unos sapitos, ¿ves? Míralos qué bonitos. En esta otra parte tengo un container de cartón de helados. Y en ese container de cartón de helados puse una piña,
Las piñas se dan muy bien en el cartón de helados. Te lo digo para que las recicles y no las botes, pues son excelentes. Tú pones la piña ahí y siempre se te dan las piñas y nunca se te muere. Mira, y en este otro puse un container plástico, como puedes ver. Míralo. Te lo voy a acercar. Para que puedas apreciar. Mira lo que reciclé. En esta otra parte tengo una ranita para que la puedas apreciar. Quiero agradecerte por estar viendo el jardín de Sophie, darte las gracias por estar aquí y mostrarte el reto que me hizo mi amiga Marta. Mira lo que lindo. Quiero darte las gracias a YouTube por darme la oportunidad de poner los retos, de poner los videos, de poder mostrar las plantas que y las macetas recicladas, como puedes ver. Quiero saludar a unos canales, como puedes ver, al Jardín Catracho, a la Cocina Jalicense, a la Abuelita Nale, a Forever Motivación, a Cocinando con Francisco y Mari, a Mi Vida Entre las Plantas y Más, a la suscriptora, que ella es tan amable, que se llama Rafaela Jerez. Saludar al taller de Isa, a Luna Suculentas, a Paula Vlogs, también al Jardín de Klaus, al Corazón Plantil, a Anita Un Poco de Todo y a mi querida amiga que me invitó al reto, a Marta Rodríguez Variedades, que es una amiga muy querida, y le agradezco por haberme invitado a este reto y por estar aquí con ustedes. Son 10 plantas que ella usó e invitó a varios canales. Esta forma de reciclar macetas es algo excelente, pues ayuda a las personas a reciclar, y eso es muy importante. Quiero saludar también a Martín Mascotas. Siempre me gusta saludarlo. A José Rodríguez Misceláneos también, que él siempre cocina y ahora está cantando.
muy bonito. E hizo un video contando historias y muy bonito. Me gustó mucho. A ideas exquisitas también. Mira el gatito. Él siempre quiere salir en los videos. También quiero saludar a mi amiga, que ella está en mi pequeño paraíso de Colombia. A todos los días cotidianos, a Cooking with Hilda, a Gladys en su hogar, a Mi Vida entre las Plantas y más, a Plantas Eli, al Manuel Pérez. A John Anthony Jiménez también, que es un canal muy bonito. Él nos acaba de hablar en el último video de cómo arreglaron la estación del metro, la estación del metro en Nueva York, que qué bonita quedó. El metro Central Park, que quedó muy bonita. Dice que se gastaron casi 11 millones de dólares en el arreglo. También a mi amigo Marco, pero no Polo, que es muy bonito. Él habla de los barcos, habla de Ávila, que es un lugar muy bonito, y las ciudades fantasmas también, el jardín Flores y Campos, que habla de los arreglos, de los trasplantes, el jardín Klaus, que habla de las suculentas y su floración. A Chelita y su jardín también, que como me gusta. Al Jardín Encantado, Jardín Flores y Campo, Créalo con Blanquita, que ella enseña unas macetitas muy lindas, que como me encantan sus macetas. Ella tiene unas macetas de forma de animalitos que son muy bonitas, con ositos y caritas y todo. Me encanta ver sus macetas. Es tan graciosa y tan amable y tan dulce. Mi Vida entre las Plantas y más. Explorando con Oliver. A mi amiga Rafaela Jerez, que ella vive en Villanueva, en la ciudad de Guatemala. A Rosario Guerrero también. A Mi Jardín Hermoso. A Paola Blocks. A Renato Ausuaco. A John Anthony Jiménez, oficial, que ya lo mencioné.
al corral Chapín, que ellos siempre hablan de los gallitos. Me gusta, y un tipo de gallinas, los gallitos miniatura que estuvieron presentando. También hicieron una exposición de gallos pequeños en la ciudad de San Lucas, Zacatepeques, en Guatemala, que estuvo muy bonito. Los ejemplares que llevaron, unos ejemplares en miniatura muy lindos. Estuve viendo toda la exposición y expusieron unos gallos de raza muy, muy bonitos, y la gente les tiene sus nombres a sus gallos y los lleva, y también cada uno lleva su gallo preferido, es el gallito que ellos más quieren. Eso me gustó mucho, y lo hacen de una forma muy profesional y llegan de todas partes y todo, y se reúnen y todo. Mira quién está aquí, mi gatito, ¿ve? Quiero darle las gracias también y despedirme. Y gracias por estar en mi canal, y hasta luego y adiós, y nos vemos.